Bueno, nosotros iniciamos la relación con SEPA hace ya muchísimos años, más de una década. Hemos dado apoyo continuamente a la sociedad científica en la categoría más alta de sponsors porque realmente apostamos mucho por la divulgación científica. Consideramos que SEPA es un partner estratégico para la difusión y para la divulgación de todo el conocimiento científico que compañías como Dentsply Sirona generan. Entonces, es para nosotros un placer mantener este tipo de relación y no solo con la SEPA como sociedad, sino con las personas que hay detrás de la organización, que tienen un alto nivel de profesional y que nos ayudan muchísimo a mejorar continuamente. Para nosotros este año es una doble alegría. Por un lado, porque volvemos a Bilbao, que es una ciudad en la que estamos muy bien implementados y donde tenemos una base de clientes y de usuarios muy amplia, tanto en el equipamiento como en implantología, en endodoncia, restauradora y alineadores. Por otro lado, en años como este, es un motivo también de alegría por el lanzamiento, ¿no? Vamos a tener algunos lanzamientos y pretendemos presentar algunas iniciativas especiales directamente en Bilbao para darles conocimiento y luego les daremos más seguimiento durante el resto del año. En una empresa que tiene tantos ámbitos y que toca tantos palos tan diferentes dentro del campo de la odontología, presentaremos durante el año múltiples innovaciones vinculadas a la tecnología, al instrumental, a los implantes, a los alineadores. Tocamos muchos lanzamientos este año, va a ser un año especial en cuanto al número de lanzamientos. Para Bilbao, como es un congreso científico mucho más enfocado a la parte de implantología, periodoncia, prótesis, lo que trataremos de lanzar allí es servicios vinculados al software que nos van a permitir mejorar la experiencia del paciente, que cuando visita la clínica tenga una experiencia superior gracias al software. Probablemente hardware, veremos si llegamos a tiempo para presentar algunas novedades en cuanto a medical device, muy enfocados a la digitalización oral. Y finalmente, instrumentales como siroláser y como otro tipo de instrumental que ayudan en la práctica clínica pues, a los procesos clínicos como las suturas, pequeñas cirugías, tratamiento de los tejidos blandos. Y bueno, veremos a ver si podemos presentar alguna cosa más que me reservo como sorpresa para lanzar directamente en Bilbao en esta nueva edición con SEPA.